Hola amigos pescadores, un gusto estar en contacto nuevamente con ustedes a través de la pantalla de América Sport. Vamos a intentar la pesca hoy, otra vez acá en el canal Cafiero, que es uno de los lugares más efectivos para pescar pejerreyes y variada. Así que bueno, hoy es sábado, vamos a intentar la pesca. Poca gente hay hoy, así que si hay poca gente, señal de que el pejerrey no está. Pero bueno, vamos a pescar un ratito acá. Te vuelven loco los dientudos, ¿no? Bueno, pero por lo menos tenés para filé. Ahí viene, ¿eh? Un dientudito. ¿Y algo es algo, Nero? Pero fíjate los pejerreyes que están en la bolsa. Bueno, Nero, contame, ¿cuánto hace que llegaste acá? Sí, hará como 2 horas. 2 horas, ¿y sacaste? Tengo 5 pejerreyes. A verlos. Ah, mira. Mira qué lindo, mira. A mi gusto haría falta un poco de viento. Sí, ¿no? Ah, lindo, mira. Pejerreyes y dientudo. Bueno, buenísimo. Bueno, otro dientudito. Así que tenés plateada, camarón hervido, plateada salada, de todo tenés. Y filé. Y filé. Ah, muy bien. Muy bien. Vamos a probar un ratito. Acá, cerquita de la compuerta Cafiero. A ver qué suerte tenemos. Bueno, acá viene uno, Peje, peje, peje. Ah, lindo pejerrey, che. Ah, hermoso, Nero. Con mojarra viva, mojarra viva. Si no lo tenés viva. No, Luis, suena. Me he preguntado con sí. Mirá qué lindo, Nero. Buenísimo. Buenísimo. Seguimos. A ver, Nero, creíamos que era un dientudo. Mira el chiquito. Mira lo que es, bueno. Menos mal que viene de la trompita. Nos vamos a salvar. Esperemos que sobreviva, che. Bueno, ahí se fue. Sí, el problema que tenemos acá es la altura, viste. El otro día también revolé unos bagres y lamentablemente lo tenés que largar de acá arriba. Bueno, pensamos que era un dientudito. Mirá vos lo que es el pejerrecito. Bueno, es bueno que haya de todos los tamaños. Se fue. Le dimos ventaja. Ahora se va para los baños. No, viene para acá, viene. Está la policía haciendo controles, muchachos, así que hay que tener cuidado, Había gente pescando en los canales, que va a la laguna, no se puede, lo sacaron. Y no se puede, tienen que ser los canales afuera de la laguna, y ahí van para los baños. Sonaron los muchachos que están pescando en los baños. Sonaron. Madre. Dos, tres. Dos, madre. ¿Doblete, si vos? Sí. Grande, igual para grande, llega a ser carpa. Sí, es carpa. La carpa, es carpa. Bueno, con el camarón no falla. No, con camarón unas carpas han. Camarones que prepara tu amigo, Nero. Los camarones de Felipe. Camarones del Polo Felipe. ¡Qué carpa! Hermosa carpa. Ahí
carpón. ¿Qué carpón? Hermosa, dorada. Dame, a ver, acá. Ahora corregimos el levantale. ¿Se ve bien? Sí, sí, perfecto. Bueno. Ahí, mira, ahí está perfecto. Mira qué carpa. ¿Qué carpa? La trompita, mira. Ahora, la cuestión, ¿cuál es? Que dicen que la trompita de la carpa es blandita, se le salen los anzuelos. ¿Qué es eso? No le podés sacar el anzuelo, mira. No, no, porque se agarró la parte más dura. Ya, ya. Bueno. Ah. Mirá que pejerrey. Qué carpa. Ahí está. Más. ¿Se ve bien? Qué carpa. Bueno, espectacular. Vengo a pescar pejerrey a jugar. Por tirar línea de carpa. ¿Sí? Bueno, pero para eso no tengo barbete, chica, me pesca los pejerrey. Bueno, ahí voy a devolverla. Bueno. Ahora vamos a ver cómo hago. Bueno. Vos te sigo. Vos trata de seguir. Si te caes, sigo filmando o no. Ahí se va, ahí se va. Ahí se va. Ahí se va, ahí se va. Quedan choqueadas. No, todavía no pude con los pejerreyes. No pude con los pejerreyes todavía. El negro sacó varios. Yo no pude todavía con el pejerrey. Pero bueno, ya con la pelea de esta carpa quedé hecho. Bueno, acá estamos con otra carpa, creo. Creo es otra carpa. Carpa, vamos a pelearla que se canse. Vamos a ver si la puedo levantar allá abajo ahora. Menos mal que lo tengo al negro Barbetti de camarógrafo. Vamos. Muy bien. Linda también. Sí. Más o menos el mismo tamaño que la otra. Sí. Ah, claro, para poderla devolver. A ver, se enganchan. Ahí está. Tiene la trompa durísima. Bueno. Se agarran de la trompita. La trompa durísima. Bueno, hermoso, otra linda carpa, ¿eh? Sí. Toda la agüita. La carpa sola, vos no. Sí. Se me patina, ¿viste? Se patina. Muy de bien. La mano. Bueno, acá tenemos visita. Tenemos visita acá. Viene a ver si puede comer algo. Pero no hay comida todavía. Mirá, mirá, otra vez el borbollón al lado del abollanero. En la última. Apareció la boya de golpe y lo clavé y se fue, un dientudo me parece que era. Tuve un pique de pejerrey, cuando lo clavé, saltó el pejerrey afuera del agua, claro, y se desprendió. Vine, prendí la cámara, cuando volví, se había ido. Chiquitito, chiquitito así era. Bueno,
Por lo menos picó un pejerrey. Y me tocó la carnada, la plateada con el filé colgando, como si nada. Bueno, vamos a cambiar la carnada y vamos a volver a tirarle al pejerrey. A ver si tenemos suerte con el pejerrey. Lleva un bagrecito, un biguá lleva un bagrecito en la boca y el otro lo corre. Bueno, llenó de biguá. Se fueron dos o tres pescadores que había acá a los costados y se llenó de biguá. Pejerrey. Un pejerrey a casa, vamos. Bueno, se dio el pejerrey, me costó muchísimo, pero bueno, le tuve paciencia, una plateadita hermosa le puse y ahí estamos, buenísimo. Seguimos. Ya tuve unos lindos piques de carpa. Ahora empezó a picar el pejerrey, si Dios quiere. Y bueno, vamos a seguir. Está bastante feo el clima, bastante feo. Está como lloviznoso y un viento bastante frío. Todo Pesca, de Pablo Picardi, tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados. Anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi, un trabajo único y artesanal, exclusivo embragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano, teléfono 2342-1550-9743, Bragado, en Facebook, Pablo Picardi. Bragado, una seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. En Óptica Sáez Visión, de Jorge Lorenzo Sáez. Especialista en baja visión, Óptica Sáez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Sáez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Sáez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping, posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping.
Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, Pesca y Camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Está bastante frío ahora, así que me voy a poner el chaleco otra vez que me lo saqué. Y tengo la línea de carpa tirada con camarones de fondo. Y tiré otra de fondo con plateadas, a ver si por ahí agarro. A ver qué puede salir. Porque por ahí puede salir pejerrey. Lo más probable es que lo agarre algún bagrecito, pero bueno, vamos a ver. Seguimos un ratito más. Nuestra mamá se llama Leonela. Leonela, ¿y tu papá? Claudio Fernández. Claudio Fernández, pescador. Vicente. Pescador. Sí. Sí, bueno. ¿Y qué? Ahora me vieron de allá y ¿qué me preguntaste recién? Que si vos eras de la pesca. Y sí. Bueno, ¿así que ven el programa en la televisión? Sí, sí. Bueno, ¿les gusta? Sí, sí. Bueno, menos mal que les gusta entonces. Nosotras nos llamamos, yo me llamo Lucas y él Tiago. Tiago, muy bien. Lucas Vicente Fernández, Tiago Nehuel Fernández. Muy bien. Y decime una cosa, ¿pescaron ahora? No, pero lo que sí, se nos hundió la boya. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Y nos picaba y no podíamos sacarlo. Bueno. Se nos salía muy, muy rápido. Muy rápido, bueno. Hay que tener paciencia y esperar el pique. ¿Sí? Sí. Bueno, nos vemos, chicos. Chao. Chao. Bueno, seguimos con la variada, ¿Qué es? Hermoso, ¿eh? Está robado de la cola. Bueno, súper variada como siempre, ¿eh? Está robadito de la cola. Lo vamos a sacar. Bueno, no sé qué es. Parece una vieja. Una vieja de agua chiquitita. No sé qué pescado agarré. Ahora volvimos a la pejerreicera y vamos a ver si tenemos suerte con otro pejerrey. Bueno, otro bagrecito. Mirá de fondo, te vuelven loco los bagres. Súper variada. Así, cuando tirás de fondo con plateada, los bagrecitos te vuelven loco. Pero bueno, si no hay pique de pejerrey, nos entretenemos. Allá quedó la pejerreicera que va flotando allá. Cada tanto la miro, pero bueno. Acá ve el amigo Gorallo que tiene allá enfrente. Parece que tiene una carpa. Bagre grande. Parece que tiene una carpa, Garayo. Difícil es levantarlas ahí abajo. Me pasó la semana pasada que no había traído copo y me volví loco. Sí, una carpita. Y bueno, y tuve que maltratarla, como quien dice. Ahí la agarró. ¿Qué la levantó? Ah, tenía un copito chiquito. Parece que una carpita. Bueno.
Sí, una linda carpa me parece. A ver si la podemos mostrar. Vamos a ver si la podemos llevar acá. Más chiquita esta. Las que saqué hoy eran grandotas. Tercer carpa de la tarde. Ahí estamos. Más chiquita esta. Linda carpita también, pero más chiquita. Bueno, vamos a devolverla. Bueno, mientras estaba acomodando la línea que saqué la carpa, me quedó la pejerreicera acá contra la orillita. Casi me tira la caña al agua. Se va. Vamos a ver. Ahí vamos. A mano la levanté. A mano. Terrible bagre. Un bagre. Mirá. Hermoso bagre. Me quedó la pejerreicera acá a la orillita mientras sacaba la carpa. La correntada la llevó a la orilla y se prendió este bagre. Casi me tira la caña al agua. ¿Qué pasó, chicos? No pescamos nada. ¿Nada? Bueno, lleva el agua el bagre. Yo quería llevármelo. Bueno, agarré una carpa impresionante, me arrastró la pejerreicera. La carpa me lleva a la pejerreicera con línea, todo, mirá. ¿Cómo dispara? Ay, el enredo que me va a hacer. Bueno, agarré una carpa tremenda acá, Me está llevando la pejerreicera. Mirá. Me enganchó la pejerreicera, Dios. Bueno. Va a desarme la pejerreicera esa. Impresionante la carpa, mirá cómo va. No la puedo frenar. Mirá. ¡Ay, se fue, Dios! Se desprendió, la fuerza que hacía, no sabés lo que era. Mala suerte. Una polenta tenía una bestia, Qué lástima, no la pudimos ver bien. Bueno, amigos pescadores, así terminamos esta jornada de sábado. Me vine un ratito a las 2 de la tarde acá, llegué. Muy poquitos pescadores hubo, algunos sacaron pejerreyes y bueno, lo que más pica es la variada. Yo tiré una línea de fondo con camarones y saqué varias carpas y la última recién que me picó, una carpa impresionante era, no la podía parar. Yo tenía la pejerreicera acá, en línea recta a mí, que la iba acompañando. Cuando la caña de carpa pegó el golpe de la carpa, fui la clavé. Mientras vine a prender la cámara, la carpa salió así y me llevó la línea, la pejerreicera que yo tenía ahí flotando. La arrastró y bueno, la acompañó un poquito, que eso sí lo filmé un pedacito y no, con la estrellita abierta, todo, hasta que bueno, no estaría bien enganchada y se fue. Así que una lástima que no la pudimos ver, aunque sea para ver el tamaño que era, porque era grande.